Soy Noel Antonio Londoño, obispo de Jericó, y mi retrato es Soy lo que soy. Y mi lema en la vida sacerdotal y en la vida episcopal ha sido Me amó y se entregó por mí, una frase de San Pablo aludiendo a Cristo y a su amor por nosotros. Un saludo y una recordatorio a la televisión pues, que está haciendo este programa. Me pareció muy interesante que pudiéramos tener este contacto y agradecer por todo lo que han hecho por mi hermano y por la familia. Realmente nosotros hemos estado muy unidos y fortalecidos a cada día con la unidad, con los hermanos, todos sacerdotes y el obispo, y los otros que están en tantas partes del mundo. Para servir a la iglesia estamos ahí, felices, gracias a Dios. Noel es una persona muy agradable, muy querida por toda su familia. Cuando él viene es una fiesta, porque él cuenta las anécdotas, es una persona muy, muy chistosa y nos reunimos todos alrededor de la mesa y charlamos con él muy agradablemente. Entonces, todos somos felices cuando él viene. Es una persona muy inteligente, muy activo, colabora con todo tipo de actividades y programas que se tengan, sea en la diócesis. Antes era pues con la comunidad redentorista y en la familia también siempre ha sido muy participativo, alegre, siempre nos da ánimo a todos. Una excelente persona, se hace querer siempre de todos. Oiga, pues en la casa siempre ha sido un hombre tranquilo, sosegado, inteligente, dedicado a su deber, muy amante de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas, y aprendimos todos en la casa por mi padre, que fue redentorista, estudiante del seminario de los redentoristas, del noviciado y demás. Entonces aprendimos allí el amor por las misiones, el amor por la Iglesia, la devoción a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Cómo definiría a mi hermano Noel? Pues nosotros somos una familia muy alegre, paisas, descontraídos, felices. Yo creo que mi hermano es una persona muy alegre, muy divertida, se da con todo mundo, la gente lo quiere mucho, todos lo tenemos así como un instrumento de la gracia de Dios. Y después que el Papa lo llamó pues para ser obispo, hemos tenido pues mucha aproximación, pues porque somos sacerdotes y también porque la dinámica de nuestra familia es de unidad, de fortalecimiento de la fe que aprendimos de nuestros padres. Pero Noel es dedicado, constante, extrovertido, simpático. Bueno, ¿qué puedo decir yo de mi hermano? Mi papá y mi mamá eran muy santos, pero pues gente de la época, digamos así. Mi mamá cuidando la familia, mi papá de misa diaria, porque mi papá salía a abrir la tienda y pasaba por la iglesia, ya se quedaba en la misa y luego abría la tienda. Y abría la tienda de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y a mediodía se hacía reemplazar por uno de nosotros mientras él venía a almorzar a la casa y volvía. Nunca, nunca durmió fuera de la casa. Entonces era un hombre de familia, un hombre de casa.
Y mi mamá, una mujer de casa, una mujer juiciosa. Alguna vez hablábamos entre los hermanos ahí charlando, hablando de las muchachas de hoy, lo pispiretas que son y lo avispadas, y que el baile y que los amigos y que el trago y que no sé qué más. Y de repente mi mamá dice, pues yo que tuve 14 hijos creo que soy más virgen que todas ellas. Entonces ese era el estilo de ellos. Era muy espontáneo y era muy de casa, mi papá de muy buen humor, mi mamá también. Crecimos sin traumas. Estamos repartidos. Yo tengo un hermano en Estados Unidos, tengo un hermano en Brasil, tengo un hermano estaba en Canadá y regresó hace poco a Colombia, y después otro hermano estuvo en Brasil muchos años, yo estuve en Roma 12 años, entonces hemos estado muy repartidos, pero muy unidos también. Dos sobrinos ahí en Brasil, ahí en Canadá, ahí en Estados Unidos, entonces, pero muy unidos siempre y cada vez que podemos nos encontramos. Considero que soy una persona normal, de una familia grande, pero normal. Una familia sin muchos alardes, muy sencilla, de un pueblo relativamente pequeño en esa época. Yo soy de Quimbaya, en el Quindío, y nacimos 14 y nos criamos 10 en la casa. O sea, en esa época era en escalita. Y en escalita también significaba que la ropa de los hermanos mayores, mamá la iba arreglando a los que seguían. Entonces yo hice la primera comunión con la ropa de mi hermano más grande, lo mismo pues todas esas cosas que iban pasando en la vida. Pero felices de eso aprendí yo a la multiplicidad de temperamentos, de relaciones, de expectativas. Entonces nunca creo haber sido una persona, digamos, impositiva o problemática, sino que me acomodo fácilmente a muchas circunstancias. Por eso que aprendí de casa. Y cuando uno aprende esas cosas antes de los 5 o 10 años, pues uno dice, mamé en casa estas cualidades, estos temperamentos, este estilo de vida. Mi papá nació en el campo. Y mis tíos, de parte de papá y de mamá, eran del campo. Pero cuando mi papá se casó, siempre dijo, me voy a vivir a un pueblo porque no quiero que los hijos sufran para poder estudiar. Pero nunca pensó en una ciudad. Siempre quiso un pueblo pequeño. Entonces, al comienzo estuvo en un pueblo muy pequeño que se llama Sucre, por allá por el norte del valle. Después, en Finlandia y después en Quimbaya, donde crecimos todos. Pero mis cuatro hermanos mayores nacieron en Finlandia. Así que cuando yo iba a nacer, emigraron a Quimbaya, casi nazco en el camino porque nací a los 15 días de llegar a Quimbaya. Y Quimbaya era un pueblo pequeño en esa época, pero pues tenía escuela y tenía bachillerato, entonces ahí fue el ambiente normal. Juego de calle, en la calle montábamos en bicicleta, jugábamos fútbol, corríamos. Con los vecinos era toda la vida común y corriente. A pie a la escuela era lo normal. Cuando iba terminando la escuela, mi hermano mayor ya estaba en el seminario de la diócesis. Entonces el párroco me preguntó si yo me iba a ir para el seminario. Y me dicen que yo le dije, padre, qué pena, yo padre, si acaso de familia. Pero después llegó un misionero a la escuela donde yo estaba terminando primaria y habló de misiones, de la aventura, de la selva, de irse lejos. Yo ahí mismo levanté la mano y me fui para el seminario de misiones. Tenía 11 años. El 10 de agosto de 1960. Por eso quise que mi ordenación como obispo fuera el 10 de agosto del 2013, para recordar como a esa fecha. Entonces, no sé, la aventura, el irse lejos, pues tantos hermanos también hacía que cada uno tuviera que buscar cómo defenderse en la vida. No había cómo copiar modelos porque había que inventarse algo distinto. Yo me fui con los redentoristas, nunca me he arrepentido. Me ha tocado ser misionero en muchas partes de Colombia, pues no residente párroco, sino misionero. He estado trabajando en Córdoba, en el Putumayo, en el Cauca, en el Valle, en Cundinamarca, en Santander, o sea, en muchísimas partes. Luego, después de muchos años, me llevaron para Roma a trabajar en el gobierno general de los misioneros y me ha tocado visitar 50 países en plan de coordinar misiones.
Entonces me ha tocado una vida pues muy ajetreada, pero muy interesante. Por esa vocación misionera ha viajado por todo el mundo. Cuando nosotros cumplimos 25 años de casado, Roberto y yo, estuvimos en Europa, que él recibió el título de él recibió el título de el grado de doctor en teología dogmática. Entonces estuvimos acompañándolo y nos quedamos allá mes y medio con él y Nelson visitando varios países. En ese entonces sabía por ahí 8 idiomas y viajamos entonces, él se sabía con fechas y con fechas la historia de cada sitio que nosotros visitamos. Nos contaba todas las historias de cada sitio, de cada monumento, de cada iglesia, de cada cuadro que veíamos. No, mejor dicho, eso fue un Nelson también, pero no, él nos hizo un recuento de todo sitio que visitábamos. Fue muy agradable esa visita con él por todos los países. Anécdotas hay muchas, realmente. Por ejemplo, recuerdo cuando era niño, mi papá nos exigía que le ayudáramos en la tienda. Entonces íbamos a la tienda a ayudar a empacar cosas y a veces a cargar mercados a las familias, porque se vivía de ese tipo de actividad de mi papá, era la tienda. Entonces recuerdo que una vez yo me fui a la tienda a trabajar allá, a jugar, pero después, en lugar de continuar allá, me fui a jugar con los vecinitos. Y corriendo en lo que llamábamos la lleva, que en Antioquia también se dice jugar chucha, entonces era darle el golpe al otro en la espalda para decirle la lleva. Y entonces en esas yo le di muy duro al compañerito mío, amigo, que estaba entrándose a la casa. Y se fue por las escalas y se reventó las narices. Le contaron a mi mamá y me amenazó con una pela. Pues imagínese, estar mal con las vecinas y toda la cosa para mi mamá, eso era muy grave. Entonces yo me volé otra vez a donde mi papá, a la tienda, a ayudar a empacar panela y a disimular la cosa. En esa sale una avispa y me picó aquí. Y prontico se me tapó un ojo. Me tocó irme para la casa. Y mi mamá apenas me vio ya. Mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Le digo. Me tuvieron que poner un ungüento y tal cosa para que no me... Porque casi se me tapan los dos ojos. Una avispa que me picó aquí. Pero bueno, son de esas anécdotas de niño que de eso goza uno con esas historias. De pequeñito era hermoso. Era un niño lindo, lindo. Con sus crespos y el cabello castaño. Era loquito, loquito y muy avispado, y hacía sufrir mucho a mi mamá. Él, cuando estaba pequeñito, tenía espíritu misionero desde pequeñito, porque le fascinaba la calle. Entonces se le volaba a mi mamá, y mi mamá le ponía una bata de mi hermana para que no le volara. Entonces, él era una persona muy alegre. De pequeño, Noel era hiperactivo y era muy cansón. Como yo soy el siguiente después de él, pues como que se desquitaba conmigo. Y sobre todo me daba golpes así en las orejas al descuido y eso me hacía dar mucha rabia. Alguna vez lo perseguí con una tabla dándole vueltas a la plaza del pueblo y mi papá gritándonos, solo paramos hasta que ya me cansé y después pues mi papá nos hizo arrepentirnos, a él de molestar, ahí acabó la molestia y a mí de la rabia de perseguirlo también se acabó. Entonces le decíamos Matallana, que era el nombre de un comandante del ejército, por eso, por lo inquieto y lo cansoncito que era.
gusta luchar por el pobre, no le gustan las injusticias, y entonces por eso ha sido como una persona luchadora y con ese emprendimiento por los más pobres y los más desfavorecidos, digámoslo así. A ver, eso va como muy allá, porque yo me ordené sacerdote en el año 73, o sea, hace ya mucho tiempo. Estuve trabajando en Medellín, me tocó trabajar en Medellín, sacerdote joven, con jóvenes y capellán del Colegio San Carlos en Belén, que era de los hermanos cristianos en la época. Creo que ahora es administración de ellos, pero ellos ya no están ahí, sino que tienen un grupo de laicos que dirigen el Colegio San Carlos ahí. Yo ahí fui capellán de las hermanas de la Presentación en El Picacho, que era una casa para hermanas mayores. Ya casi no hay ninguna hermana mayor allá, porque eso está muy frío, muy lejos, pero es como una casa de retiros y de oración. Y después me tocó trabajar en distintas partes, en misiones, en otras actividades, y después me mandaron a Roma a estudiar. Estuve estudiando en Roma e hice doctorado en teología dogmática en la Universidad Gregoriana, que es tal vez la más prestigiosa de la Iglesia Católica en el campo académico, de los jesuitas. Cuando volví, los jesuitas me pidieron que trabajara con ellos en la Javeriana, y estuve profesor algún tiempo, lo mismo con San Buenaventura de los franciscanos. Y después de Roma me llamaron para trabajar en Roma, ahí fue donde estuve yo coordinando el trabajo de los redentoristas en el mundo entero y trabajando en distintos países. Entonces he estado en actividades muy diferentes. Volviendo de Roma, me nombraron rector de la Basílica de Buga y ahí estuve varios años de rector. Después volví a un trabajo similar con América Latina, ya no en Roma, sino desde Bogotá, pero para toda América Latina, y estaba en esas cuando me nombraron obispo. O sea, me cortaron las alas porque yo andaba por toda parte y me dijeron, se queda en Jericó quietecito. Entonces llegué para acá feliz. Nunca me imaginé que podía ser obispo, nunca tuve la mano levantada. De repente, nombrado obispo para Jericó, yo recibí una carta donde decía el Papa Francisco lo nombra obispo en Jericó. Yo dije, pero no le mandan a uno como un cuadro Excel donde diga Tierra Caliente o Ciudad Grande o... No, nombrado. Y listo. Llevo 11 años acá, ya estoy entregando, como sabrán muchos, evidentemente por edad, a los 75 años es obligatorio presentar la renuncia por edad. Y ya le dicen a uno, espere que le llegue el reemplazo, estamos buscando el reemplazo. Entonces, en eso están buscando el reemplazo y sé que en unos 3, 4 meses puede aparecer el nombre del reemplazo y ya yo me voy. Mi hermano recibió con mucha voluntad, generosidad, esa tierra que no se nos hizo completamente distinta a la tierra quindiana, porque somos en el Quindío hijos de Antioquia. Noel nació en Quimbaya, Quindío, pero las costumbres y la forma de proceder, la religiosidad, el amor por la iglesia, el amor a Dios, la vida de oración la aprendimos de los ancestros antioqueños. Nuestros abuelos iban de Andes y de esta tierra de por acá, de Sonsón. Bueno, yo creo que de Noel hemos aprendido esa misma forma de proceder, de amor por los pobres, de vida de familia, las costumbres ancestrales de nuestros queridos papás y la vida de religiosidad popular también que tienen todos estos pueblos quindianos y antioqueños. A ver, lo primero yo creo que es
que nosotros en este ambiente de Jericó y de Antioquia y de el viejo Caldas, o sea, toda esa área de la Antioquia Grande, hemos estado acostumbrados, y en general en Colombia, a una especie de cristianismo de tradición. Entonces yo voy a misa porque es tradición, la Semana Santa no me la pierdo porque es tradición, y va llegando el momento en que eso tiene que ser opción. Entonces yo no digo que la gente se está volviendo pagana, sino que la gente está como descuidando su fe para ver otra manera de percibirla, no simplemente por tradición. Me decía una señora: monseñor, eso de que el Papa insiste tanto de la iglesia en salida es porque se están saliendo muchos cristianos. Y le dije: no, es que el Papa quiere decir que la iglesia tiene que salir hacia afuera. La iglesia no es de esperar quien llega, sino de buscar para atraer. Entonces, ese es un proceso en el que hay que ponerse. Todas las parroquias tienen que ser de puertas abiertas, considerar que la parroquia no es el templo, sino la gente de toda la comunidad. Y entonces estar al servicio del que, aunque no venga a misa, necesita un consuelo, o necesita una ayuda, o necesita incluso una financiación, o lo que sea. La iglesia tiene que estar preocupada de eso. Entonces, es atrayendo y esperando que poco a poco. O sea, no es que usted quiere entrar a la iglesia, lo bautizamos ya. No, hagamos un proceso, y cuando su fe esté madura, puede llegar el bautismo, puede llegar incluso el matrimonio católico. Pero eso no es como decir en orden y a todo el mundo, sino procesos personales. Entonces creo que tenemos que irnos acostumbrando a eso, que evidentemente que ojalá aquí no llegue como en Europa, que es mucha descristianización. O sea, pierden la fe y no se preocupan de nada. No, yo creo que se trata es como de cambiar el modo de vivir la fe, que no sea por tradición, sino por opción personal, por decisión personal. Ahora ya tendrá que retirarse. Creo que ha decidido irse a vivir a la casa de la comunidad en Suba. Por eso un augurio de buena estadía allá, con sus cohermanos, lo conocen y él los conoce, entonces es una experiencia seguramente muy tranquila, muy serena, y el consejo es que se integre a la comunidad y que cree la convivencia con todas las personas, porque allá colaboran muchos laicos y hay un buen grupo de religiosos. De manera pues que todos en la familia deseamos muchas felicidades y mucha paz ahora que ya relativamente puede descansar un poco con este retiro del episcopado. Muchas bendiciones también para él y para este programa. A ver, ¿qué me pone feliz a mí? Me pone feliz el encontrar gente feliz, o gente por lo menos que a pesar de sus dificultades está satisfecha de la vida. Me he encontrado con personas que le dicen a uno: ya el médico me dijo que tengo un cáncer terminal, pero yo estoy feliz, vivo mis días que me quedan sin ningún problema, sin ningún trauma. Eso me hace a mí feliz. Yo digo, qué bonita esa felicidad, que no es mendigada, sino que es natural, espontánea en la propia vida. ¿Qué me pone triste? Ver, en primer lugar, tanta corrupción. Y tanta gente que dice: yo soy bautizado y estoy robando en el gobierno, o estoy robando en la empresa donde estoy. Eso es una cosa muy triste. Digo, pero ¿cómo es que uno no vive el bautismo como honestamente? Mínimo no sea un pícaro. Mínimo, pues haga todo lo que pueda. Yo creo que he vivido honestamente. Creo que nunca me he aprovechado de nada. Y los dones que Dios me ha dado, creo que los he puesto al servicio de los demás. Creo que esa es la mayor felicidad. Creo que me voy feliz porque no he pisoteado a nadie. Bueno, yo quiero terminar mirando aquí este contexto de esta casa tan histórica y tan cultural, etcétera, a decir: el patrimonio artístico es fundamental. Hay que cuidarlo y hay que quererlo. Yo sé que hay mucha gente que puede tener monedas antiguas y terminan botándola y de pronto, o bien
cuadros antiguos. Y lo mismo pasa, yo creo, en los templos, en las iglesias. Un padre encuentra un cáliz por ahí muy aporreado y va y lo vende por cualquier cosa y resulta que era de plata. Entonces se necesita un mínimo de cultura patrimonial para defenderlo, para protegerlo y para invertir en él. Porque si yo tengo una estatua de madera de 100 años, esa estatua, de tamaño natural, digamos, vale 10, 15 millones de pesos, barata, mínimo. Si yo la hago pintar de cualquier maestro de brocha gorda, queda valiendo 5 millones. Entonces, ¿qué es patrimonio? Es querer lo que uno tiene, pero quererlo como debe ser. Si uno tiene plata, le invierte a esa estatua de 10, 15 millones, la hace pintar de un experto, le cobra 5 millones, pero queda valiendo 20 millones. Entonces, lo mismo hablo yo de muchas otras cosas en la vida. O sea, unas puertas, unas ventanas, unos colores. Que las cosas sean bonitas y estén hechas con gusto. Y si son históricas, pues valorar lo histórico. Y una vez estaba mi esposo tomando mucho y yo le dije, ay Noel, yo no sé cómo decirle a Roberto, cómo pedirle a Roberto que no tome tanto para que me acompañe a misa los domingos. Le dijo, Nancy, no le hable a Roberto de Dios, ni a los muchachos tampoco. Háblele a Dios de Roberto. No a Roberto de Dios. A mí se me quedó grabado eso. Cuando ya los muchachos crecieron, yo hice lo mismo. No hablarle a los muchachos de Dios, sino a Dios de los muchachos. Poco consejo le podía dar a Noel Antonio. Lo tendían de parte de los redentoristas. Y él a mí, el consejo que me dio siempre fue su buen ejemplo. Un consejo a Monseñor, ¿qué se le puede decir a un obispo? Que continúe tan santo cuanto parece. No, pues que esté muy bien y que continúe administrando la diócesis, que estamos en oración, que mantengamos siempre la unidad, que cuide de la diócesis y que pueda hacer un buen trabajo como está respondiendo desde 2013 que fue nombrado obispo de Jericó. Estamos en oración, mi bendición y mis agradecimientos a todos. Que el consejo más grande es el que me dijo mi mamá cuando yo me iba para el seminario, tenía 11 años. Y mi mamá que me conocía, que yo era tan chinche, diría uno hoy, pues muchacho de 11 años, juguetón, brincón, todo lo que sea. Mi mamá me miró y me dijo, ¿se va para el seminario? Dije, sí, mamá, y me voy para lejos porque hoy es para Popayán. Desde el Quindío a Popayán en esa época, eso eran 12, 15 horas de bus. Y entonces me dijo, yo le voy a conseguir la ajuar, le voy a ayudar, pero no creo que usted dure mucho. Ni creo que vaya muy lejos, ni creo que dure mucho. Me dijo mi mamá. Entonces yo me fui. No sé por qué, 40 años después, en el año 2000, yo estaba haciendo un trabajo en Nueva Zelanda. Y me acordé, y hace 40 años mi mamá me dijo, no va a ir muy lejos, ni va a durar mucho. Entonces me consiguió una postal de Nueva Zelanda, que las hay hermosas, y se la escribí. Querida mamá, hace 40 años usted me dijo esto, comillas, no va a ir muy lejos ni va a durar mucho, cierro comillas. ¿Qué quería decir? Un saludo desde Nueva Zelanda. Mi mamá conservó la postal todo el resto de su vida. Ofrecerle mis oraciones y que sepa que yo siempre pido por todos mis hermanos y por ellos para que sean perseverantes, para que el Señor los conserve en su misión, que
que no vayan a fallar. Eso es lo que siempre le pido yo al Señor. A ver, yo suelo decir que caballo grande, Andes o no Andes. Sí, sí, sí. Andes es un pueblo antiguo, no muy antiguo, pero antiguo. Es un pueblo, pues, agradable, gracioso. Creo que progresista. No sé qué estabilidad geológica tenga Andes, porque veo que el terreno es muy peligroso en todo el sudeste. Entonces son cosas que también uno tiene que pensarlas con calma, porque ya ha habido por aquí sectores que han estado en grave peligro de derrumbes y de cosas. Pero sí decirle a la gente que siga así, con valentía, con esfuerzo, con lucha, adelante. Esa es la alegría de la vida. Y la alegría de la vida, en el caso de Andes, conlleva también estar de brazo con la Iglesia, porque la Iglesia ha estado aquí desde el comienzo. Entonces no es que nos inventamos mañana otra cosa, traemos otra iglesia o hacemos no sé qué. No, yo creo que aquí ya hay un maridaje muy antiguo y una armonía con tensiones de vez en cuando, pero que ciertamente se ayudan mutuamente. Entonces ahora, por ejemplo, que se está como en reorganizando el templo, haciéndolo más bonito, etcétera, yo creo que es muy bueno que eso anime a mucha gente a sentirse de casa y a sentirse partícipe de lo que es la vida de la Iglesia en Andes. Así que ánimo a los andinos, yo los saludo, me inclino y me quito el sombrero porque los veo muy entusiastas, muy animados. Sé que cuando se celebra por Semana Santa la procesión del Santo Sepulcro, uno ve gente de Andes que nunca ha visto. Entonces es como los andinos exportados. Entonces yo creo que hay que establecer más lazos, más vínculos, más colaboración, que han tenido la ventaja de poder ir a estudiar o poder ir a trabajar fuera, pero que no se desandinicen, sino que sigan siendo de acá y hagan mucho por su tierra.